Saludos mis amigos, ¿cómo han estado? Asimismo voy a iniciar la parte donde pienso explicar esta duda que, bueno, ya ha empezado a crecer mucho en el canal y diferentes personas quieren al menos escuchar una versión, ¿cierto? Una idea que se acerque un poco realmente a las alturas de estas torres. Y es que después de analizar unas imágenes, porque el dron, a pesar que es una buena herramienta, a la hora de estarlo pausando es mejor utilizar entonces imágenes. Siempre he dicho que la imagen va a ser parte de cualquier canal. He visto canales, obviamente cualquier tipo de canal utiliza las imágenes porque son, son formas inmortales de redactar algo que está plasmado como pasó. Mientras que una imagen obviamente va a mostrar una realidad evidente, también hay que meterla en el canal. Es evidente, o sea, no es que quiera entonces llevar el lado del video a una parte pues que no tenga valor. Es evidente que incluso debe ser más importante que la misma imagen, porque vuelvo y repito, es más real. Pero en este caso vamos a analizar con unas imágenes el por qué pienso que la gente ya está empezando a tener razón. Y razón me refiero a que los edificios no tienen esa altura como no la han estado haciendo creer. Y digo no la han estado haciendo creer porque así es como yo también la he estado publicando. Porque, bueno, tanto páginas como Wikipedia así lo han puesto. Y supuestamente a la hora de medir esa altura, esa fue la que dio. Pero no sé, aquí quiero que ustedes opinen porque creen incluso que están conmigo en la idea que estas torres nos han dicho mentiras en cuanto a su verdadera altura. Y sería bueno buscar a alguien, al menos quien las construyó, para que nos diga esa altura real. Sin embargo, muchos me han dicho que simplemente crea en la página cuando inició el proyecto, donde incluso ahí la ponen con 260 metros y eso es absurdo. Entonces, simplemente vamos a buscar una altura lo más real y parcial posible. Entonces, vamos a analizar las imágenes y después vamos a mirar qué conclusión podemos sacarle a esto. Empecemos. Saludos mis amigos, ¿cómo han estado? En este video les traigo una incógnita. Así es, y es acerca de la altura real que pueda tener el B de Bacatá y que no esté oficialmente así. Tanto páginas alternas como Wikipedia ponen a estas dos torres, la más pequeña, la norte, con 167 metros y la sur con 216. El punto aquí es que hay un usuario, lo voy a decir porque realmente está interesado en que se rectifique la altura del edificio, y es Bogotá Downtown. Y él dice que esta edificación no tiene 216 sino más, y que la más pequeña está entre los 190 incluso 200 metros. Vamos a analizar algo primeramente en esta imagen, y es que Bogotá es plana, o sea, la ciudad realmente no está en un relieve pues que sea que podamos decir que el centro tiene una zona más achatada que otra. Por lo tanto, están en un mismo plano. Solamente el Colpatria está más lejos. Sí, tenemos esa perspectiva de esa inteligencia que se llama la inteligencia parcial, ¿cierto? Esta inteligencia que nos permite, digamos, calcular cosas a cierta vista que incluso se puede desarrollar. Podemos observar incluso que si atraemos la torre Colpatria a esta torre, nos va a dar una altura similar. Y si sabemos entonces que el Colpatria mide 196 metros, pues entonces vamos a poder equiparar una altura similar entre los 190 y 200 metros. Bueno, aquí creo que no tenemos mucho más que decir. Vamos a analizar esta otra donde el edificio, hay que decir algo también, es que la edificación no está terminada. El edificio cuando esté terminado va a tener una fachada LED, realmente va a ser muy moderno, pero han habido algunos inconvenientes y pues, la pandemia se le suma, entonces ahí quedamos igual. Vemos aquí a la Torre Avianca,
es este edificio negrito, y según datos ya oficiales, el edificio tiene 161 metros. Entonces, si la comparamos con la torre más pequeña del B de Bacatá, vemos que es ilógico que tenga solamente 5 metros más. Y eso que estamos viendo, esta imagen es algo lejos, es de una, no sé, unas 4 o 5 cuadras en dron más abajo. Y cada piso, normalmente, chicos, o sea, un edificio de oficinas donde yo me paro y prácticamente con una mano toque el cielo raso, no es una oficina muy cómoda. Y el B de Bacatá mínimo por cada piso tiene 3 metros y medio, contando la losa, o incluso 4, dependiendo la oficina también de incluso el hotel y toda esta cuestión. Pero si vemos que entonces cada piso, ¿cierto?, tiene esa altura, puede estar pasando muy fácilmente los 25, 30 metros. Ahí vamos entonces generando más dudas. Si nos vamos a esta otra imagen, vemos una imagen del edificio ya terminado. No creo que nos sea muy útil porque una maqueta no nos puede enseñar mucho realmente lo que va a ser el edificio, pero sí se logra ver conforme a las estadísticas de o la proyección del edificio, que esa iba a ser la altura entre 190 y 200 metros. Y creo que es necesario nosotros empezar, digamos, a cuestionar todas estas alturas realmente. Y aquí vemos una imagen que me parece espectacular de Bogotá y que me parece que es incluso mucho más acorde a lo que quiero darles a entender hoy. Aquí vemos muy bien al Colpatria, que sabemos que tiene entonces 196, y se ve perfectamente que el atrio, la torre atrio, tiene una cierta altura que es precisamente 202 metros y se ve más alto. Si tenemos entonces en cuenta lo que ya dije acerca de la planicie en donde está el centro de Bogotá, vemos entonces aquí la torre más pequeña que también sobrepasa el Colpatria. Es ilógico entonces, amigos, que esta torre tenga 167 metros. Y eso es la duda que tengo, porque si no tiene 167 y es más alta que el Colpatria, entonces muy formalmente podemos decir que esta torre sí tiene 200 metros. Entonces ahí creo que no sé si ya es falta de perspectiva, pero ya les di unos puntos válidos, y es la planicie donde está el centro de Bogotá, la lógica que hay entre Colpatria y atrio ya terminada, y la torre que tenemos en duda, la más pequeña, si tiene 200 metros o no. 167 metros, chicos, yo al menos desde acá puedo decir, no creo que tenga. Esta edificación tiene mínimo, y eso que quitándole 190 metros. Y aquí podemos observar que incluso si el Colpatria tiene 196, y eso que aún atrayéndola, ¿cierto? Porque la torre, obviamente, la Colpatria está más allá de esta imagen, pero si logramos tenerla un poco más cerca, no es mucha la distancia, y por eso es que de pronto robándole un poco puede tener 190 metros. Pero fácilmente podemos confundirla con una torre entre los 200 o un poco más, porque es que es la línea, ¿cierto? Incluso si se fijan en la línea de montaña que tienen a fondo, vemos un poco parecida la cumbre del Colpatria, y vemos que la cumbre del edificio más pequeño del B de Bacatá sobrepasa esa línea fácilmente, tanto del edificio Colpatria como de esa montaña. Entonces son ideas, pero vuelvo y repito, es como una duda que tengo con esta edificación. En esta otra imagen vemos el edificio como está incluso actualmente, y se tiene en cuenta el mismo detalle. Vemos a la torre, a Bianca aquí, y vemos que en esa misma línea no están muy lejos realmente los edificios. Vemos que esta torre es más alta. Entonces es como curioso, ¿no lo creen? Realmente una edificación que tenga esa altura, ponerla con 167 metros. Ya vamos a analizar otra imagen. La altura realmente para una edificación de 167 metros no es esta.
Muy curioso, porque simplemente ver que una altura como esta, que obviamente es la contraparte del más alto, ¿cierto? Observamos entonces que no es la perspectiva de un edificio de 167 metros tampoco. Aquí vemos una que es la misma, solamente que trataron de tomarla un poco más hacia los cerros, hacia el Monserrate, y ahí se logra ver igualmente la paridad, ¿cierto? Para ir mirando que realmente es una torre que no tiene 167 metros. Incluso podemos ir finalizando el video que esta torre puede tener los 200 metros, pero vuelvo y digo, hay que empezar a ver cómo certificamos esa altura, porque ya no muchos ciudadanos nos está convenciendo que la altura del B de Bacatá sea 167 y 216. Y con esta imagen finalizamos entonces la duda. Y bueno, no se ve muy diferente al resto, pero vamos a observar lo mismo. Según la línea de montaña que tenemos al fondo y el edificio Avianca, vemos que si seguimos esa misma línea, incluso se va aquí parando un poco, llegamos a una altura que puede ser contabilizada de alguna manera como inferior también a la torre B de Bacatá, Torre Norte. Pero lo que parece más curioso es que si seguimos esa misma línea lo más recta posible, tenemos unos pisos que pueden estar entre los 10 y 13 pisos, ¿ya? Si sabemos entonces o tomamos en cuenta que cada piso mínimo de una oficina como el B de Bacatá tiene entre 3 a 3 metros y medio, puede estar sumando unos 30 a 40 metros. Y si se lo sumamos entonces a una altura oficial, que es el de Avianca, con 161 metros, este edificio debería tener entre 190 y los 200 metros. ¿Cuál es el punto aquí más interesante para finalizar? Que el edificio, si tomamos esa misma altura y la comparamos con el resto del edificio, sí fácilmente podríamos estar hablando entonces de una altura, porque incluso los podemos contar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pongámosle 13 hasta donde está la base de las oficinas, sin contar el resto de la infraestructura ni la punta, ¿ya? Y entonces podemos observar que si una torre como esta, porque también es ilógico, 167 metros y 216, estamos hablando de más de 50 metros, 60 metros, y esta altura no creo que esté entre esta torre y esta. Por lo tanto, incluso también suena ilógico que la torre pequeña o la menor tenga 167. Pero sí tiene más lógica que esta torre, al tener 200, la más alta esté entre los 225 y los 240 metros. Incluso muchas torres en el mundo cuentan su antena como parte de la infraestructura, pero si no la contamos con la cantidad ya de pisos que tiene, sí está rondando también entre 35 a 45 metros más de lo que probablemente pueda ser la altura, no de 216, sino entre 230 a 240 metros. Entonces, chicos, no estoy asegurando nada, pero es válido finalizar el video diciendo que no son oficiales esas alturas y que hay que tratar de buscar la altura oficial de estas torres, que particularmente creo tiene mínimo cada una 190 metros y 225, un poco más, la torre más alta. Entonces, ahí los veo en la caja de comentarios, quienes creen de pronto que esta puede ser una altura oficial o quien supone que la altura sea superior incluso. Listo, chicos, ahí los veo. Ya sabes, si te ha gustado el video, darle like, compartir, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu valioso comentario. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien.